Así que el sufrimiento va a venir. Esas son, las, esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que el Señor ha vencido. Él ha vencido y Él nos dará la victoria. Él nos dará la fuerza para aguantar lo que tenemos que aguantar. Raquel, no se te escucha. Y yo con toda la emoción. Muy bienvenidas, Sean Todas. Muchas gracias, Lanisa. Yo re emocionada. Estoy tan contenta porque esta es la última reunión del año que tenemos y ha sido una bendición ver la fidelidad de Dios en todo el transcurso de este año, en cómo la palabra de Dios ha sido expuesta a través de meditaciones al corazón. Así que gracias a cada una de ustedes que han sido parte de este ministerio en el cual de diferentes países del mundo, nosotros hemos tenido la oportunidad de cada martes juntarnos a escuchar la voz de Dios juntas. Así desde Chile, subiendo toda Latinoamérica hasta México, Estados Unidos y Canadá. Gracias a Dios por esa hermosa oportunidad. Y ahora estamos en vivo en YouTube, que sabemos que otras mujeres de otros continentes también se van a unir a nosotros por esta vía. Gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Y quiero dejarle un versículo maravilloso que es uno de mis favoritos. Es que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17.3, uno de mis favoritos. Sabemos que esa vida eterna la tenemos solamente en Cristo. Así que gracias, gracias por estar con nosotros y para nosotros también un placer inmenso de tener nuevamente a nuestra amada dama carbó con nosotros. Y vas adelante, bueno, pues la vamos a presentar, pero gracias y les pido que podamos tener ese corazón abierto, esa mente abierta para que nuestros corazones sean... Ministrados, animados y consolados, como dicen las siglas MAC, ¿no? A través de la palabra de Dios. Así que, como siempre, ¿no? Iniciamos este tiempo en las manos del Señor con una oración inicial. Así que, adelante, por favor. Hola a todas, bienvenidas y bueno, vamos a orar, ¿sí? Señor y Padre Celestial, gracias a Dios por este martes, Señor, que podemos estar juntas. Gracias, que es especial. Es el último martes de este año. Gracias a oh Dios por, eh, por todo este año transcurrido, por cada reunión, Señor, porque has hablado, Señor, de diferentes maneras, Señor, a nuestros corazones. Gracias a oh Dios por cada una de las oradoras que ha podido compartir con nosotras. Gracias que hoy puede estar Damaris, oh Dios, y te pido, Señor, para que... Esta noche pueda funcionar todo bien, ya sea el internet, cada uno de los dispositivos. Y gracias a oh Dios por cada una de las que podemos estar aquí presentes y también las que luego lo van a poder escuchar también por YouTube y las que aún están escuchando ahora por YouTube Live. Gracias a oh Dios y te pido por cada una, Señor, de las partes de esta reunión para que tú la bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanas, con todas, que es al que gusto saludarles una vez más. Un saludo aquí desde Ecuador. Me da mucha alegría poder ver ese video y poder saber que ya casi, ya falta menos de un año. Eso me motiva mucho. Acá les espero, soy de Ecuador. Mi nombre es Maribí y por la gracia de Dios esperamos el próximo año juntas poder volver a abrazarnos. Qué alegría me da, qué alegría de verdad me da escuchar y poder ver los mensajes que cada una dice, sí, yo quiero ir a Ecuador, yo voy de verdad, por la gracia de Dios vamos a poder vernos juntas y aprender de su palabra en noviembre del siguiente año. Ahora quiero compartir con ustedes eh, nuestras páginas. Aquí, puede, aquí podemos ver la página de Facebook. Eh, si todavía alguien de ustedes no la ha buscado en Facebook o no recibe muchas noticias de meditaciones, es momento ahora para que la pueda buscar en, en Facebook. Y pueda verle, aquí eh, estamos, subimos cada día versículos, frases, hay videos, como aquí podemos ver el video de nuestra conferencia, también noticias. Le animo, hermana, que si todavía no nos ha buscado en Facebook, nos puede hacerlo, por favor. Aquí tenemos también en Instagram, también tenemos redes sociales, estamos como Meditaciones al Corazón y por la gracia de Dios ya somos... Mil, veinte personas que pueden seguir la página de meditaciones. Para mí eso es un gozo enorme poder llegar a cada uno de sus hogares con la palabra de Dios en sus celulares. También eh, tenemos aquí en YouTube. La, la página también de meditaciones que en este momento se está, se está transmitiendo en vivo. Y un saludo a todas las que nos pueden ver por YouTube también. Tenemos aquí 1,800 suscriptores. Eso también es un gozo muy enorme poder llegar a, a cada uno de sus hogares por medio también de YouTube. En YouTube se suben algunos videos como Tu Mejor Decisión, videos evangelísticos, como las conferencias. Si no vieron la conferencia de la semana anterior, pues vaya a YouTube. Y ahí la encontramos. Un saludo muy especial desde acá, desde Ecuador, y un abrazo fuerte, hermanas. Muy buenas tardes, queridas hermanas. La saludo desde San José, Costa Rica. Y como decía Maribí y todas mis compañeras, es un gozo poder estar juntas, unidas aquí en esta última reunión del 2021. Qué bendición ha sido para nosotras este año completo, donde hemos estado orando juntas el último martes de cada mes y ha sido una bendición para cada una. Y encontré una canción hermosa de Evan Kraft que dice, confiaré en tus promesas. Y quería leer un poco de estas estrofas. Dios. Sí. Soy yo otra vez. Y me pregunto si es tu verdad que tú me oyes. Lo siento otra vez. Me paraliza el temor. Me dice que solo estoy. Ya sé, ya sé. No debo preocuparme. Conoces mi principio y mi final y confío. Dios, tus tiempos son perfectos y este no es mi final. Confiaré en tus promesas. Escuchas cada oración, cada duda y temor. Eres fiel en la espera. Moldeame, perdón, moldeame a tu corazón hasta ser como tú, tú, mi Dios. Yo confiaré en tus promesas, Dios. Y esa es nuestra realidad. Que confiamos en las promesas de Dios, y las promesas de Dios están en su palabra. Y cada vez que oramos, confiamos que Dios tiene un plan perfecto para cada una de nosotras. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando porque ni la pandemia ni nada nos puede parar en esa confianza que tenemos en Dios de llevar nuestras súplicas y nuestras peticiones ante el trono de la gracia. Que el Señor les bendiga. En unos días estamos próximas. Al 2022 y Dios va a seguir siendo fiel como lo fue el 2020, 2021 y el 2022. Cariño desde San José, Costa Rica. Hola, muy buenas noches, mis hermanas. Dios les bendiga. En esta ocasión, desde que empezó el mes de diciembre, hemos estado compartiendo testimonios de algunas de ustedes y hoy nos toca presentar desde Panamá nuestra querida. Uh, Adelina Cedeño. Así que escuchemos a Adelina. Hola, un gran saludo desde Panamá, Puente del Mundo, no somos el centro, pero sí somos Puente del Mundo. <laughs> Encantada de saludarlas. De verdad que ha sido de tanta de tanto ánimo y bendición participar escuchar cada, cada reunión y agradezco a, a Raquel y a Pauli, que Paulina, que fueron las, las que me invitaron a, a participar, a, a escucharlas y de verdad que ha sido un lindo tiempo, de mucho ánimo y cada exposición, de verdad que todas son de edificación y de bendición, pero siempre hay algunas que te, te marcan más que otras, pero todas son buenísimas. Me recuerdo la una de Blanqui que hablaba sobre el corazón agradecido porque eh, siempre estoy trabajando sobre ese tema y sobre el tema del afán, entonces por eso me impactó mucho. Pero me gustó tanto que ese, ese martes, ese miércoles fui a la reunión de oración y lo compartí en la iglesia y los motivé a que en vez de estar pidiendo y pidiendo en la reunión, diéramos gracias. Y, y ese día habían como 15 motivos de, de agradecimiento. Yo dije, ay, por lo menos la gente escuchó un poquito, ¿no? Pero ya de fuera pasando los miércoles, ya volvió a, a hacer la lista grande de peticiones y la de, y la de agradecimiento muy poca. Pero recordando un poco lo de que decía Blanqui, eh, bueno, su estudio era basado en primera de Tesalunicense 518. Eh, a pesar que hablamos de mucho, pero voy a solo mencionar ese: de gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y también eh, me quedó grabado y, y escribí eh, los tres motivos que ella notaba como ejemplo de agradecimiento: que era por la salvación, y, y a veces se nos olvida, ¿no? De, de decirle todos los días, gracias, Señor, porque por tu regalo, estoy aquí hoy, aquí en esta reunión, porque era posible que si no te conocía, no hubiera estado aquí. Y por el sustento, y, y sea lo que sea, lo damos gracias a Dios siempre. Y por la suficiencia de Dios, de Cristo, en, en mi vida, ¿no? Y, y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Un corazón agradecido, eh, podemos reconocer y, y ver que cada cosa es por la gracia de él y, y, y no solo saber, sino decirle gracias. Eh, también recuerdo la tarea, no la hice, pero <laughs> sí que era que anotáramos todos los días un motivo de, de, de agradecimiento. Y la, eh, decía ella también que la gratitud es una acción, eh, es movimiento, no, no es estático, ¿no? es una acción. Entonces, eh, y también, es todos tenemos situaciones y, y, y cada una es cómo enfrentemos esa situación y, y damos gracias a Dios porque todas esas cosas nos fortalecen también y depende de la comunión que tengamos con el Señor, asimismo mismo podemos sentirnos comprometidos, ese, ese sentir de, de agradecer, ¿no? Y fue lindo y también hay otras. Eh, conferencia que, que me ha impactado la de Raquel Cubillas, me encantan porque me impacta ese, ese ánimo y ese entusiasmo de la Raquel que, que es contagioso y también una que me gustó mucho y eh, fue la una que dio mi amiga Noemí Morcos que sobre las personas difíciles y que Dios usa a personas difíciles para revelar la necesidad que tenemos de crecer, ¿No? Y de acercarnos más a él, y si oramos, que Dios me cambie a mí, porque eh, cuando eh, Noemí dio esa, esa conferencia, yo comienzo a pensar en personas, y, y, y yo dije, que, ¿y qué tal que sea yo la, la difícil, no? Para ellas, para las que yo pienso que son difíciles, a lo amor, yo para ellas soy la difícil. Y anteriormente había participado en una conferencia en México, eh, allá con Glenda, eh, sobre las la personas difíciles, y ella decía, qué difícil es entender y aceptar que yo soy la difícil, ¿no? Y, y trabajar en eso. Entonces, también fue de mucha edificación, las de Wendy, las de Violeta, las de Damari, las de Shirley, de verdad que tendría que hablar mucho si me pongo a anunciar, pero ha sido de gran bendición, y de ánimo, y de crecimiento, y de verdad que todas esto han sido de gran impacto. Dale, gracias y que Dios les bendiga. Y nos vemos en Ecuador. Muchas gracias. A ver si estoy. Muchas gracias, Adelina. Gracias, equipo, por eh, todas las informaciones. Y bueno, como hemos dicho, este mes es muy especial. Las conferencias MAC eh, nos. Sintetizamos todo en lo que es Jesucristo, ¿no? En lo que, en lo que ha impactado en nuestras vidas. Y hoy Dios nos va a seguir ministrando a través de Damaris, y, y bueno, ya la mayoría la conocen. Chicas, la, las que están nuevas pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y ahí pueden buscar las predicaciones de Damaris. Una bendición. Eh, el, el martes pasado nos habló de cómo debemos de hablar. ¿no? de ser cuidadosa, ¿no? Y el el anhelo como hija de Dios de parecernos más al Padre, de ser sabias cuando pronunciamos las palabras, ¿no? Y que cada una de nuestras palabras deben de ser edificantes. Pero esta vez nos va a hablar acerca de Hebreos 12:2, ¿no? Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y creo que, que desde ya estamos tan expectantes a lo que Dios va a hablarnos, no, sabemos de que no es, ella decía la semana pasada que el, el, el hecho de leer la biblia no es, no es no es informar, no es llenar nuestra cabeza de información, sino que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, transforme nuestro pensamiento. Y creo que esta eh, eh, esa es la actitud que debemos tener hoy, que Dios realmente habla a nuestros corazones, pero que haya una transformación de parte nuestra hacia la acción, que podamos realmente poner en práctica lo que Dios nos marque esta noche. Así que gracias, dámanes, por estar con nosotras. Y bueno, le pido a Consuelo desde Colombia. Vamos, Colombia, que pueda estar inter cediendo por Damaris en estos momentos. Amén. Vamos a orar por Damaris y vamos a orar por nosotras también, que el Señor hable a nuestro corazón a través de ella. Señor, gracias porque una vez más nos das el privilegio de escuchar tu palabra a través de Damaris. Señor, tú la has usado entre nosotras en gran manera. Pero hoy yo te ruego que sigas usándola. Señor, tú conoces lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Señor, úsala, que tu Espíritu Santo hable a través de ella nuestras vidas, Señor. Fortalece su cuerpo, eh, Señor, que podamos estar atentas a tu voz esta noche. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús háblanos, Señor. Amén. Gracias. Consuelo. Me oyen. Sí, ay qué bueno. Yo estoy tan contenta de poder estar con ustedes nuevamente. Eh, cuando Raquel este me invitó a hablar estas dos semanas hablamos ella habló muy claramente de el pensamiento de la primera eh, la primera semana podíamos hablar de hemos hemos podido, podido ver lo que Dios ha hecho en este año en el 2021 verdad entonces hoy debería ser como y ahora que estamos esperando que Dios haga en el 2022 y la semana pasada yo hablé de hablar y no mencioné nada de lo que ella me había pedido. Y, y, y cuando, cuando terminó la, mi plática, ella tan, tan perfectamente habló de, de, de esas dos cosas, que este año ha terminado, pero ahora vi, entra otro. Y ay, perdóname, señor, porque sentí sí que po, tenía que hablar de cómo hablar, pero también pudiera haber podido mencionar que eso es lo que estamos haciendo, mirando hacia atrás y diciendo gracias Señor, pero también mirando hacia el frente, porque lo que viene Dios sabe. Y este, pero le doy tantas gracias a, a mi querida Raquel y, es, y su equipo que hacen todo tan bien. Eh, estoy tan bendecida nada más viendo cómo hablan, cómo preparan, cómo oran. Las quiero muchísimo. No, no voy a hablar mucho, casi digo en bote, porque es lo único que se hace era hablar y hablar, pero esto es lo que les quiero decir, tan claramente Dios puso algo en mi corazón, cuando digo que Dios puso algo en mi corazón, como que nunca he sentido una plática tan, tan, este, como una, dos, tres y cuatro, yo, y se lo mandé a, a, a Raquel hoy, yo dije, Dios me dio algo y mis queridas, Quiero que decirte cómo pasó. Yo me tengo, me tengo que calmar porque tengo tanta, tanta emoción y también porque hablo rápido, pero, pero tengo que traducir porque muchos de lo que yo digo lo estoy diciendo en inglés en mi mente y lo estoy tratando de traducir. Pero eh, pídenle al señor que me ayude. Mira lo que pasó. Ustedes muchas de ustedes no saben esto. Raquel creo que sabe, sí sabe y este tal vez algunas saben, pero el 12 de este mes, diciembre 12, fue un domingo. Mi madre partió con el Señor a los 92 años. Y yo fui a verla cuando recibí la llamada de... Eh, no sé cómo se dice en, aquí en los Estados Unidos llamamos donde ponen ancianos eh, un nursing home como un hogar de ancianos no sé cómo se dice pero a mí estaba nunca había estado en un sitio así pero algo pasó y los últimos tres meses de su vida este estaba en ese sitio y la trataron muy bien gracias a Dios pero pero mi mamá este murió como a las cuatro y media de la mañana mi hermano llegó y me llamó, llamó a, yo tengo dos hermanas y un hermano. Él llamó a mi hermana mayor que vivía aquí en Nueva York y me, y me llamó a mí. Yo oí en mi, en mi cuarto esa noche, porque yo tengo, yo tengo mi teléfono en el, sin para que no me moleste los, no quiero contestar cosas en, en 3 de la mañana, algo así, pero ni estaba pensando. Y oí que el teléfono hizo, ¿sabes?, no, el ruidito. Pero no no ni le hice caso, entonces me levanté a un ratito este, a usar el baño. Y cuando regreso a mi cama, yo digo, yo digo, ¿quién me llamó a esa hora? Y cuando veo el mensaje, me doy cuenta que es mi cuñada. Inmediatamente la llamé y ya sabía yo. Y cuando ella contesta, yo le digo, "Están ahí." Eh, ella me dijo, "Sí, hago eh, llego en 15 minutos." Levanté a mi esposo y entré al, al, al cuartito donde mi mamá estaba, ya se había ido con el Señor y abracé a mi hermano porque él la ha cuidado como nadie. Y este, le dije: has sido, tú, tú has sido un hijo muy bueno. Pero mira lo que me pasó: llego a la cama y veo a mami. Ya mami estaba poniéndose frita, la besé, le di gracias al Señor. Pero mira, ustedes no saben esto. Mi mamá empezó a sufrir con Alzheimer's. Oigan esto, hace 20 años. 20 años. La única persona con cual mami, y papi no vivieron fue conmigo, porque vivieron un tiempito cuando mi otra hermana menor, Joan, vivía en California. Vivieron con ella como dos años. Vivieron con mi hermano muchos años y el último hogar que estuvieron es la casa de mi hermana mayor solamente me lleva un añito y ella está casada con mi pastor. Y mami ha vivido con los tres hijos menos yo. Yo nunca he podido tener eh, yo viajaba siempre, años atrás viajaba y sabía que no los podía cuidar, pero también mi casa no se presta porque están ancianitos y tuvieran que estar bajando y subiendo, este, así que conmigo no. No vivió. Yo fui la, yo, lo que estoy tratando también de decir que mis otros tres hermanos, hermanas y hermanos, eh, la han cuidado mucho más que yo, mucho más. Yo, de, de cuando en los 90 me di cuenta, ay, estoy viajando tanto que si no invito a mami y a papi que vengan por lo menos un día a la semana para tenerlos y, y, y este, darle una comida y, y compartir con ellos. Y ellos les, les encantaba ese, ese lunes, siempre era un lunes, y venían a casa y este, y le daba de comer y. Pero ya mami estaba poniéndose, aunque ella venía con mi papá, preguntaba lo mismo, este, un montón de veces. Mi papá se enojaba. Mi papá murió en el 80 y, que diga, tenía 88 años, pero murió hace siete años. Mi papá nunca perdió su mente, nunca. Pero cuando a mami le empezó a, a, a perder su memoria, mi papá se puso que, yo digo que estaba en, en denial, no sé cómo se dice como que no podía, no quería creer ni aceptar que mi mamá tenía este problema. Nunca lo pudo aceptar. Por fin, pero, pero fue muy difícil para mi papá. Bueno, cuidarla. Yo sé que mis dos hermanas y mi hermano han dicho que ha sido una una dulzura cuidar a mami. Mami nunca se puso ¿sabes? algunas veces con Alzheimer. Su personalidad cambia. Mami siempre fue Dulce, y ya cuando ni hablaba, se sonreía. Siempre era un, 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 un gusto estar con ella. este Pero ya yo también sabía lo mucho que costaba cuando estos últimos, vamos a decir, los últimos 10 años, mi hermana este, tenía que tener personas cuidando a mami, porque es la esposa del pastor, y algunas veces los domingos. Eh, a las 8, la que cuida a mami se tenía que ir como a las 8 de la noche, y muchas veces mi hermana decía: Ay, tengo que llegar a casa porque se me va la. Y, y uno diría: Ay, pero tu hermana lo debe de saber, no, pero pero es que la vida se puede poner tan ocupada que yo sé, yo sé que el cuidado de mami ha sido increíble y mucho y ha costado. Y yo, y lo que te quiero decir, y ojalá no me odien pero por años, mis queridas, por años, ya cuando mami no nos reconoce, no reconoce a nadie, ni a sus hijas, ni a su hijo, este na a nadie. Yo decía, "Señor, papi, ya está contigo, Señor, por favor, que mami pueda llegar a estar contigo, Señor, porque ya mami no podía en los últimos no podía casi ni tragar, no podía caminar, no podía moverse, no podía hacer nada. Yo digo, Señor, por favor, por favor. Fíjate, yo, yo soy la que estoy más desesperada y no soy la que la cuida. Pero sé lo, lo, lo mucho que les costaba a, a mis hermanos y cuidar a mami. Y yo, Señor, ¿pero hasta cuándo? Porque mami ya no... Dios mío, Señor, yo en ti. ¿Qué estás haciendo, Señor? Yo digo, tienes... Tiene que ser que estás haciendo algo con nosotros porque ya mami no, no habla, no, no. Y, y, y me frustraba, mis queridas, me frustraba. Pero cuando yo entro a ese cuarto y miro a mi mamá. Y la veo. Y entiendo. Que esto se terminó. Ah, se me olvidó decirles. Ese fue un domingo cuando mami murió. Mis queridas, el martes anterior, que hubiera sido el 7 de diciembre, el 7 de diciembre yo amanecí y le digo a mi esposo, esto no me pasa a mí, esto no no es normal. Le digo a mi esposo, ay, siento como que sentí como que mi amor, yo diría yo diría si si sabía perfectamente que era el Señor, yo diría el Señor me dijo, pero fue algo más como tenía este pensamiento. Esto ya pronto se acaba. Y yo pensé, qué se acaba pronto. ¿Qué se acaba pronto. Entonces yo, yo le pregunto, señor, ¿yo me voy a acabar pronto? ¿Seré yo? Yo me voy a morir. Yo pre pregunté y yo, yo no creo, no sé. Mi esposo, ay, no me diga. Yo y yo, en la, la iglesia o la cosa de Covid, porque todo se está cerrando aquí en Nueva York, todo, todo. Yo sé Pero ¿qué se acaba pronto? ¿Qué se acaba pronto? Pero me impresionó tanto ese pensamiento que cuando había mi pastor, a mi cuñado, eh, el día siguiente le digo, ¿sabes que ayer amanecí yo con este pensamiento? Esto se acaba pronto. Y cuando terminamos ese tiempito de estar con mami, porque el, ese, ese, lo, ese hogar donde mi, mi mamá estaba, te dan dos horas y ya después de dos horas se tienen que ir. Cuando salimos, eh, abracé a mi hermano, a mi cuñada. Mi otra hermana nunca oyó el teléfono, se sintió tan mal, este porque no, no estuvo para, para despedirse. Pero. Eh, cuando llego, me, 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 me meto en el auto para regresar a mi casa. Y estoy manejando yo. Y le digo a mi esposo, ¡Ah, Rod, mi esposo se llama Rod, Rod, ¿qué fue lo que yo te dije el martes? Y mi esposo dice, esto se acaba pronto. Yo dije, lo que se iba a acabar es la vida de mami ya pronto se acaba, en el sentido que ya no está con nosotros. Y yo no le, yo ni le sugerí que, que, ¿tú te acuerdas? Yo digo, ¿qué yo dije? Así que mi esposo no me había oído decir eso desde el martes y él dijo que esto se acaba pronto. Pero mis queridas, aquí empieza lo que te quiero decir. Cuando entendí, mami ya no está. Y esto han sido 20 años, ya con su mente. Yéndose y ya, o totalmente ida, yo digo, 20 años, ay Señor, ¿cuándo? Ay Señor, ¿cuándo? Pero cuando salí de ese cuarto, ¿sabes lo que me pasó? Tuve un sentido de estos tres versículos, mira esto, mira, los voy a leer. Job dice en versículo 2 del capítulo 14: Job, Job dice esto, brotamos como una flor, y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Que la vida es así. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo, versículo 14. Mira aquí lo que dice. Yo lo tenía así, aquí tenía. Dice Santiago, 4, 14. Mira lo que dice él. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. La vida es como una neblina que en un ratito ¡pum! se fue. Y Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, él dice esto. Él dice esto. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Los tres versículos dicen en un sentido que esto, esta vida, viene y se va bien rápido. Pero para mí, esos 20 años, 20 años, de repente, como que sentí el Señor que me dijo, no fue mucho tiempo, ¿verdad, María? Ya cuando su vida ya no estaba. Como que casi pensé, ¿por qué pensaba que era tanto tiempo? Porque ahora que se ha terminado totalmente, es como que mami estuvo aquí dos días, dos días. Y yo digo, lo primero que dije, señor, que aprendamos que la vida es corta. <laughs> el 2020 por, se acabó, aleluya. Y el 2021 ya faltan tres días, ya se acabó y mis queridas eso fue como como así como así verdad un abrir y cerrarle los ojos se fue se fue pero verdad que cuando estás pasando por algo difícil no se te hace como que es una beberina cuando estás pasando por algo ay cuánto tiempo va a durar pero lo que lo que sentí que el señor me estaba diciendo es mientras estás pasando por algo difícil no tienes en un sentido la mente correcta porque mira lo que él dice de muchas veces cuando pensamos que no, no puedo ya con este sufrimiento, no puedo ya con mami estar así con el Alzheimer por 20 años, no puedo. Mira lo que él dice en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Dice: nuestras dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Yo casi quiero decir que qué? dura mucho tiempo. No, 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 no. Si haces lo que te está diciendo el versículo, dice, porque sin embargo nos producen lo que va a venir. Es una gloria que durará para siempre. Las dificultades no duran mucho tiempo pero, tiempo, pero la gloria que va a venir durará para siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Las dificultades tienen peso, pero la gloria que vamos a recibir tiene mucho más peso. Yo digo, Señor, pues entonces ayúdanos a pensar. La vida es corta. Pero aún cuando es corta, como yo pensaba, ay, mi mamá con 20 años, para ahora que no está conmigo, eso fue como dos días. Pero ahora lo sé. ¿Por qué? Porque la vida se terminó de ella. La vida terrenal, yo digo, porque mami vive, mami está con el Señor. Estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Ella está con el Señor, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Así que la vida es corta y hay que tener la mente de de que estas dificultades no te que no te ahoguen y pienses esto nunca se va a acabar porque sí se va a acabar porque lo que me pasó a mí que casi me dio hasta vergüenza de lo de lo desesperada que yo estaba por la situación de mami como que el señor me está diciendo te das cuenta mi amor que eso no fue y cuando estemos en el cielo y lo, y, y podemos recordar lo que pasamos lo que sufrimos y estamos ya en ese eternidad que no se acaba vamos a decir eso no fue nada pero ahora no lo podemos decir, pero sí lo podemos decir si le prestamos atención a la palabra, a la palabra. Como dijo Raquel, qué lindo, ella dijo que yo digo, yo no yo digo, lea leo la, leo la Biblia para información, para estudiar al Señor. Imagínate si alguien entra a tu casa y, y una amiga tuya, eh, tú le dijiste, ven a la casa de Damar y ven, y ella entra, está. Yo digo, ay, qué bueno que viniste, te quiero conocer. Pero imagínate si esta mujer me hace así. Y no me habla, nomás me está mirando y me está estudiando. Yo diría que es cosa rara. Yo no, no, no es así. No es para, no es estudiar la palabra en ese sentido. Yo digo, lee la Biblia para que puedas ver a Jesucristo y te enamores de él y veas, y que su palabra en un sentido cambie como tú piensas. Porque nosotros leemos estos versículos y son tan, tan así. Y yo digo, no, 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 no. Él está diciendo, Damaris, estas dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y yo digo, es verdad, ahora que ya no tengo a mami, yo digo, eso no fue mucho tiempo. La, la brevedad de la vida, me, me, me di cuenta cuando se me fue mami, 92 años. Entonces, si la vida es corta y, y pensamos también que... La dificultad no va a durar para siempre, pero la gloria que viene sí durará para siempre. Entonces, ¿cómo debo yo responder y vivir? Y el tercer punto es lo que dice Pablo en Efesios, en Efesios capítulo 5, el 16 y 17. Mira lo que dice. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Uh. Y estos días como están. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso es lo que tú quieres saber. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Esa es la mentalidad que tengo que tener ahora en este año nuevo que viene. Que me acuerde que la vida es corta, que me siento que la dificultad va a durar para siempre, pero ahora la Biblia me dice, no es para siempre, mi amor, lo que sí durará para siempre es todo lo bueno que Cristo nos va a dar. Nos va a dar. Y hasta que eso venga, hasta que eso venga, vamos a aprovechar cada oportunidad en estos días malos y no actuar sin pensar. No actuar sin pensar el Señor nos guíe, guíe nuestra mente. Por eso tenemos que vivir en la palabra, porque la palabra tendereza, tendereza. Entonces, lo último, y yo digo, aunque esté el, el tema, pero el tema en un sentido es la conclusión de todo esto. Es Hebreos 2, 12, versículo 2, lo dice en la nueva traducción viviente. Mi Mira qué lindo lo dice así primeramente sabes que el primer versículo de ese capítulo dice que ahora que estamos este rodeado por la multitud que ya han llegado verdad que ahora que en un sentido que están diciendo sigan corriendo sigan confiando sigan este la carrera esta carrera de de la fe eso es lo que dice el versículo uno pero el segundo dice esto cómo lo hacemos eso de seguir corriendo cómo lo hacemos esto lo hacemos al fijar la mirada, mira así. ¿Sabes? A los caballos de vez en cuando les ponen unas cositas en cada lado. ¿Sabes por qué? Porque cuando ahora mismo con mis manitas así, yo no, puedo, yo no me distraigo por lo que yo puedo ver, porque ahora mismo aunque, aunque no, aunque te estoy mirando a ti, mis ojos en un sentido pueden ver para acá. Pero en un tienes que pensar, tengo que poner mi vista así en el Señor Mirar la mirada, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mira, el inicio es el pasado, cuando empezó, cuando te salvó. Puedes mirar hacia atrás y como dijo la querida hermana dando su testimonio, que quiere estar agradecida todos los días por la salvación. Señor, cuando me acuerdo de ese día que me salvaste, que pude ver con mis ojos espirituales, que tú eres el Señor. Gracias Señor que me salvaste, pero ese Señor que te salvó acá, atrás, ¿verdad? Hace tiempo o hace poco tiempo, pero eso es del pasado. Pero ahora, <laughs> Él perfecciona nuestra fe. So, el tema es que sabemos que la vida es corta. Sabemos que las dificultades algunas veces parecen que nunca se van a terminar, pero van a terminarse. Hay que saber cómo vivir, sacar provecho de las oportunidades, especialmente en estos días tan difíciles con el COVID, con, las, con la, la política aquí en los Estados Unidos, eso está qué, horrible. Y no actuar sin pensar. Hay que vivir de una manera y quiero saber lo que él quiere que yo haga. Y, y, hermana, ¿cómo uno sabe eso? Lee la Biblia. Porque alguna vez empieza con dejar de hacer ciertas cosas. En vez de hacer, algunas veces lo primero que tienes que entender es que ya no debes de bla 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 bla. Ya no debes de ta 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 ta. Así podemos también empezar, porque siempre Muchas veces, como, también como la, la hermana dijo, cuando estaba hablando de, de la plática que la, 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 la ayudó, cuando la persona estaba hablando de cómo bregar con personas difíciles, y cuando el Señor te muestra, tal vez tú eres la difícil, yo soy la difícil. Eso nos pasa desde cuando, este, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor tal vez te está diciendo, no pienses como estás pensando no tengas esa actitud, ayuda a esa persona, esa persona que casi cuando la ves que no tienes paciencias que yo te ayude, averigua lo que el Señor quiere. Y la conclusión es que esto de vivir como Él quiere, esta, esta fe ahora, cómo, cómo seguir corriendo la carrera de la fe, lo hacemos poniendo nuestra mirada en Jesucristo, pero también cuando, cuando estás corriendo una carrera, para mí... El autor, no sabemos quién es el autor de, autor de Hebreos, hay opiniones, pero no sabemos. El autor está diciendo que tu mirada está, que esté en Jesucristo, pero no solamente este. Piénsalo, piénsalo en un sentido que cuando estás corriendo, es, él es el premio. Tú estás corriendo hacia él, hacia él. No solamente para llegar, pero es, él es lo que tú, es, él, 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 él es el objeto de esa carrera. Yo digo, Señor, I want you, yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, que mi, fija, mi mirada esté fijada en Cristo, que él inició mi, mi fe y la perfeccionará. Eso quiere decir que todos necesitamos en ese sentido que nuestra fe sea perfeccionada. Algunas veces eh, este, hablamos de confiar en el Señor. Déjame darte un ejemplo. Ay Señor, quiero confiar en ti. Entonces, el día de Navidad estábamos todos enfermos, así que nadie podía venir a casa. Estábamos enfermos. Y mi, mi hija es una que madruga. Y la, no, 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 no me llegó un mensaje. Y, y yo digo, no me llamó. Y yo, queridas, yo muchas veces sufro de, ay, ¿qué habrá pasado? Y le digo a mi esposo, pero no es como ella, no es como ella, no te llamarme. Ya son las nueve y media de la mañana, ya mi hija ya ha, estado, ha estado despierta por dos horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que...? Y ya yo me estoy yo me estoy alterando. Y... Estoy en el baño y, y, y de repente salí de... Me había, me había bañado y yo digo, Señor, Señor, y siento la palabra de Dios hablándome. Yo digo, lee la Biblia porque Él te va a hablar a través de su palabra. Y ese versículo, no se afanen por nada. <laughs> en, en, ¿cómo se, lo tengo que leer en español porque no lo, lo sé en inglés, pero ustedes saben el, en filipenses. Y, pi, 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 pi. y filipenses, cuatro, okay, cuatro, no se preocupen por nada. Eso es lo que, lo que dice el Señor. Y yo digo, Señor, tú dices que no me preocupo, no, no me voy a preocupar? No, no, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Pues en el baño, yo digo, Señor, ok. Voy a orar. Señor, estate con ella. Si algo pasó, pues dame la gracia para bregar con lo que tengo que bregar si algo pasó. Y en ese, y, y gracias Señor, porque te lo tengo que dejar en tus manos. No puedo preocuparme. Preocuparte es una manera de pecar, porque no estás creyendo que Él está, que Él sabe y le importa. Yo digo, Señor, perdóname. No me voy a preocupar. Te la entrego, te la presento y en ese instante el Señor me trajo a la mujer que ha cuidado a mi mamá por más de 10 años, colombiana, Flor Rivera, que la adoro. Y ella está en una depresión porque mami se murió. Y yo digo, déjame llamar a Flor. Y, le, y tomo el teléfono y la llamo. Y ella ya no quiere contestar, está llorando ya por días. Y le dejo un mensaje, le digo, Flor, nadie, nada haría a mis padres. Más feliz que tú pongas tu fe y tu confianza en el Salvador, el Señor Jesucristo. Y también te quiero decir tantas gracias por el cariño y el cuidado que le diste a mi madre como tú no hay nadie. Y empecé a llorar, como, como siempre, ¿verdad? Y en cuando le estoy dejando el mensaje, porque ya no contestó el teléfono, me llega un mensaje y es mi hija. Hola, mami, perdón. Es que es, estuvimos de fiesta con lo, lo, los este, primos de, de mi esposo y, este, y nos divertimos muchísimo, pero no llegamos a, a casa hasta bien tarde y estábamos dormidos. Y yo digo, ay, señor. Gracias, señor. Pero eh, él me tuvo que hablar, decir, mi amor, ¿qué dice mi palabra? No se preocupen por nada. Así que la muerte de mi mami me abrió los ojos a la brevedad de la vida. Y con esa actitud quiero ahora enfrentarme al 2022 y decirle al Señor, ayúdame a entender estas cosas que no... Que no piense que todas las dificultades que tengo, esto, esto es tremendo, no puedo, sí podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí podemos. También pedirle al Señor que nos dé esa, esa, es, ese deseo de, de aprovechar todas las oportun, oportunidades que Él nos da, de pensar, de actuar sin pensar, pero pensar correctamente y procurar y entender lo que Él quiere. Que nosotras hagamos. Que el año pasado puedas decir, gracias Señor, puedo ver algunos errores, puedo ver algunas cosas que me has tenido que, que, que revelar. Yo pensaba que esto nunca se iba a acabar y el Señor me dijo pronto se acaba. Y cuando se acabó, me sentí como, ¿cómo me pude quejar? Ahora siento que esos 20 años fueron como, como 20 minutos. Así es la vida, mi cielo. Así que que Dios nos ayude a amarlo, a vivir en la palabra y no solamente leerla, pero hacer lo que dice, hacer lo que dice. Te das a, 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 a preocuparte mucho, eh, te frustran, te frustran <laughs> las cosas mucho. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Hay tantas reglas ahora aquí en este país. Oh, yo digo, Señor, pero no, no. Que tu paz reine en mi vida. Porque eso es lo que dice tu palabra. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Y que su palabra también este, nos ilumine cómo debemos de vivir. Así que le doy tantas gracias al Señor por la vida de mi madre. Como me enseñó, ella fue la que me introdujo a Jesucristo predicando un día en una campaña en Puerto Rico, hizo un llamamiento y muchos empezaron a pasar al altar para recibir al Señor como su Salvador. Y una señora en la iglesia me dio, me vio llorando, yo tenía ocho años, y yo lloré, lloré, lloré. Y ella viene a mí, me, me dijo, mi cielito, ¿tú quieres ir al altar? Y yo dije, no, ¿cómo va a ser? Yo soy hija de la, la que está predicando. En mi mente yo era buena. Esa gente que quiere que está yendo al altar son gente mala que ahora quieren ser bueno y yo le cuento a mi mamá lo que le dije a la hermana tan tan dulce y mi mamá me dijo mi amor tú no eres lo que yo soy porque eres mi hija tú le tienes que pedir al señor que entre en tu corazón que te salve y te que te haga su hija y yo les tengo que decir que yo me quedé de veras porque yo pensaba que yo era lo que mami era y por toda la eternidad voy a estar tan agradecida que mi madre me mostró quién era el precioso Salvador. Así que esa es mi palabra para hoy. Y les quiero decir que con Cristo podemos y que podemos estar, tener ánimo para lo que viene, aún lo difícil, porque no durará para siempre. Oremos, Señor, gracias. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad. Tu palabra nos anima, tu palabra nos corrige, tu palabra nos enseña, Señor. Así que te pido, Señor, que estemos este, dispuestas, Señor, a poder ver los errores tal vez que hemos hecho, confesar nuestros pecados, decirte, perdóname, Señor. Y ahora ayúdame, Señora, en este nuevo año, tener un deseo más grande todavía de procurar, procurar lo que tú quieres que nosotras hagamos, Señor. Por favor, esto te pido, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, ayúdanos a todas, Señor. Empieza conmigo, porque tú eres el autor y el que perfecciona también nuestra fe. Te queremos muchísimo, Señor, y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. <laughs> Amén, gracias, Damaris. Y sí, es como dice, cuando pasamos por algo difícil, parece largo. Sí, acá hoy. Pero pero nada es comparable con la gloria venidera y ese eterno peso de gloria en el cual vamos a estar Amén. transcurriendo por toda una eternidad. Así que es bastante extenso el hecho de poner los ojos nuestra mirada en ese autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Que va a perfeccionar nuestra fe cada día y que nosotros podamos proyectar este año que viene, ¿no? Eh, viviendo en la palabra, ¿no? Que porque ella nos endereza, fijando nuestra mirada en Jesús, habiendo a dónde vamos, él es nuestro premio y a él es donde tenemos que ir, ¿no? Y, sí. y tenemos que recurrir, donde descargar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, como decía Damari, tenemos que descansar en que sus planes son mejores que los nuestros. Así que nuestra mirada pues en Jesús. Qué hermoso detalle para poder entrar un año con tantas incertidumbres, con tantas cosas que todavía escuchamos por las noticias y aún así el Señor nos da la oportunidad de seguir. Confiando en él. Así que gracias, Damaris, por este tiempo. No vamos a perder este espacio, chicas, a las que están también en YouTube. Vamos a tener el, el tiempo de preguntas, lo vamos a tener ahora con Damaris, pero en Zoom. Así que si no tienen el link, por favor, pídanlo y así una de las chicas se lo puede pasar a las que están en YouTube. Eh, pero no quiero dejar pasar, Damaris, si tienes eh, eh, otro motivo de oración por el cual Erika desde México puede estar orando por ti, sería lindo y así podemos. Después, eh, cerrar y nos vamos entonces al tiempo de preguntas. Sí, eh, <coughs> oren por mi esposo, eh, él está bastante enfermito también eh, y tiene tantos, eh, tantas responsabilidades en nuestra iglesia. Y este, oren por mi pastor, que todavía sigue, aunque el Señor lo está ayudando de una manera tremenda. Mi pastor necesita ayuda eh, física. Es, es, él es un hombre que confía en el Señor como nadie, este, pero que el Señor ayude a mi pastor, a mi esposo. Y, y una vez más le pido oración, aunque oramos la semana pasada, pero también por este, este viaje que voy a dar el 15 de, de enero para hablar eh, en el servicio memorial de un amigo nuestro y van a ver muchos. Que no conocen al Señor y que yo con claridad y con entusiasmo y con dulzura presente al Señor y les pueda decir a estas personas que este hombre que ya no está aquí está en el cielo y que él quiere que muchos estén con él algún día, este, disfrutando la lindura de esa vida eterna que él nos ofrece. Así que eso es ese es compromiso, y mi pastor y mi esposo. Bueno, buenas noches para todas. Gracias a Dios por este tiempo, por nuestra última reunión del año. Y damos gracias a Dios por tu vida, Damaris. Gracias a Dios porque nos has apoyado en diferentes momentos, has estado al pendiente de, de nosotras y, da, y te damos gracias a ti. Y este, te mando un abrazo de duelo por tu mamita, aunque sabemos que por la gracia de Dios está con el Señor y alabado sea nuestro Dios por eso. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias y te alabo por este tiempo. Gracias te doy por nuestra amiga, sierva, Señor, que tú la has usado con tu palabra, Señor. Gracias te doy porque tú eres nuestro Padre y a ti podemos ir siempre, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo y te queremos pedir muy especialmente por la salud de su esposo, Señor. Tú conoces todas las responsabilidades y tú también permitiste que él se enfermara en este tiempo junto con Damaris. Te pedimos, Señor, que tú toques sus cuerpos, que ellos puedan tomar sus medicamentos, descansar y disfrutar también su tiempo en casa, Señor, porque por algo también nos permites pasar enfermedades. Y también te damos gracias por su pastor, que es su cuñado. Te damos gracias por él porque es un siervo. Y Señor, tú sabes lo que él necesita. Tú sabes la ayuda que él necesita específicamente. Señor, te pedimos que tú pongas las personas necesarias y todo lo que él necesita para que él pueda seguir cumpliendo su pastorado, que tú quieres usarlo, Señor. Y también una vez más te pedimos por este viaje que ella tiene en enero, Señor, que por tu misericordia tú la uses, Señor, sabemos que tú nos usas para predicar tu evangelio y que las personas que estén en esa reunión de memorial para recordar a su amigo, Señor, que gracias a Dios, que gracias a ti, Señor, está en tu presencia, Padre. Te pedimos por las personas que, que van a tener la oportunidad, tal vez de por primera vez escuchar tu palabra, y por las otras personas que tal vez ya han escuchado tu mensaje, Señor, tal vez por él, por esta persona que falleció. Te pedimos que la semilla germine y manifiesten, Señor, que pueden estar escuchando tu palabra y entregar sus corazones, Señor. Gracias te doy una vez más porque. Tú nos tienes en este mundo con un propósito que es compartir tu palabra y manifestar tu, tu persona en nuestra vida, que tú nos tienes como instrumentos para eso, Señor. Gracias te damos por eso, porque somos indignos y tú eres el único digno, Padre, y te damos gracias por eso. Una vez más, bendice a, a Damaris y que podamos terminar nuestra reunión. Con, con tu palabra, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Bueno, chicas, les animo de nuevo a que puedan estar con nosotras en Zoom para el tiempo de preguntas. Eh, no olviden, chicas, entrar a las páginas también de Meditaciones al Corazón y cualquier eh, pregunta, cualquier necesidad que tengan, pueden también compartirlas con nosotros y estamos ahí para apoyarles. Y bueno, chicas, no olviden de orar tampoco por lo que será el año que viene con todas las... Eh, Todas las expectativas que tenemos con respecto a la conferencia presencial en Ecuador, oramos para que Dios siga abriendo puertas, ya las agendas están en siendo impresas, así que prontamente, ya para enero, Dios mediante, la tendrán en sus manos todas las mujeres de Ecuador. Así que gracias a Dios por eso. Ahí estamos investigando con los demás países en otras imprentas para poder imprimirlas y así que cada una pueda tener también sus agendas. Gracias por ser parte también de este maravilloso proyecto. Y bueno, chicas, pues cerramos. Que con una oración con Blanquita desde Canadá y nos vemos entonces en Zoom. Gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo. Que Dios le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Adelante Blanqui. Bueno, doy muchas gracias a Dios por esta noche y estoy en Córdoba, ¿eh? no estoy en Canadá. En Canadá hace mucho frío, acá en Córdoba hace mucho calor. Eh, quería preguntarle a Damaris porque me están preguntando en YouTube el nombre del pastor para que estén orando las hermanas que están conectadas desde YouTube. Si nos puedes decir Damaris el nombre de tu pastor, por favor. Pastor Luis Rivera. Luis, Luis Rivera. Rivera. Perfecto. Ahí las hermanas entonces que están por YouTube para que sigamos acompañando en oración. Muchas gracias Damaris por hablar desde tu corazón. La verdad que la palabra eh, llega a cada una de nuestras vidas y a todas las hermanas que van a seguir viendo este video grabado. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Gracias Padre Santo, te damos por este tiempo especial que nos permites pasar juntas. Qué privilegio, qué bendición, la verdad, poder escuchar, poder ver, poder participar, Señor, de esta reunión, la última reunión del año. Gracias por acompañarnos, Señor, durante todo este tiempo, Señor, a pesar de las pruebas, las dificultades, eh, todo lo que hemos vivido en este año, Señor, pero siempre tu gracia, tu amor, Señor, tu presencia en nuestras vidas, sosteniéndonos, animándonos y ayudándonos. Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si no estuvieras? Si un segundo soltaras nuestras manos, Señor, ¿qué sería de nosotras? Y queremos darte gracias por este tiempo con Damaris, gracias por su disposición, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor, a pesar de, de estar pasando algunas pruebas, Señor, en cuanto a la salud, Señor. Sabemos que ella está dispuesta a compartir, que la sigas usando, Señor, con poder de lo alto, para que ella siga, Señor, compartiendo tu palabra con más mujeres, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por la conexión a Internet, por los dispositivos por todo lo que provee, Señor, para que podamos participar y ser bendecidas en esta reunión. Te amamos, te agradecemos, alabamos tu nombre y estamos felices, Señor, de poder compartir una reunión más. En el nombre de Cristo Jesús.